Y bueno, mi gente, abajo en la descripción tendrán una página donde podrán conseguir muchos diamantes. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacen clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo. Diamantes gratis para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bittercitos y Bittercracks, ¿cómo me les va el día de hoy? Espero que bastante bien, por supuesto, y en caso de que no hayan tenido un buen día, pues créanme que después de ver este video les va a ir mucho mejor. Y bueno, para el video del día de hoy tenemos algo que a muchos les va a encantar, y como siempre he dicho, lo prometido es deuda. Y sí, ese soy yo, el men que se siente demasiado feliz, ya que después de mucho tiempo, muchas peticiones y sobre todo, muchas gracias a los Bittercitos por recibirme en este hermoso canal. Así que bueno, ya me vine a chismear un rato con Bitter. ¿Y qué tenemos el día de hoy? No, pues mi loco, te me adelantaste. ¿No ves que en el video anterior no llegamos a la meta de 35.000 likes? Y aparte tenía que ser sorpresa tu aparición por aquí. Ya ves, tenemos que hacer esto un poco más interesante. ¿Y cómo de que no llegó a la meta? No te preocupes, ya que los milaguapos, los Bittercitos y los Bittercracks apoyaremos el día de hoy el material que nos trae el buen amigo Bitter. Y ahora sí, revienten con su poderoso Bitter Like para llegar a los 35.000 likes. Yo sé que ustedes son tan hermosos que ya reventaron ese botón de like, ¿verdad? Aprovechando de que estás por aquí, ¿qué tal si te quedas y hablamos un poco de Free Fire? Claro que sí, me parece perfectísimo. Free Fire es mi videojuego favorito, así que vamos a darle. Y sobre todo, hay mucha tela por cortar. ¿Te has dado cuenta que a lo largo de estos 3 años Free Fire ha cambiado demasiado? Pero hay cambios que en muchas ocasiones son cambios malos por parte de Free Fire y su comunidad. Por otro lado, tienes razón, cambios para mal, ya que antes en clasificatoria tú dejabas pisada la M10 o la MP40 con tal de tumbarte pues al enemigo, ¿no? Y ganar la partida, que era lo importante. Ahora te ven haciendo eso y casi eres una basura en el juego. Lamentablemente este juego ya no es diversión, simplemente es competitividad, y si no das pura cabeza, eres manco y mejor ve a pelar papas, que esto no es para ti. Exacto, mi estimado milaneso, tú sí que sabes. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles un top de 5 cosas que arruinan a Free Fire. Y bueno, una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y vámonos con la intro. Deseo empezar este top con un tema reciente en la comunidad de Free Fire. Hace poco salieron a la luz unas imágenes que muestran ventas de verificaciones, ¿pueden creer eso? Hasta el día de hoy he visto solamente dos, una imagen donde las venden a un precio accesible entre comillas y otra imagen donde venden las verificaciones a un precio tan alto como que si fueran la fórmula secreta de la Cangreburger. En donde podemos observar que por $60 la puedes tener un día, por $80 la puedes tener 3 días y por $150 la puedes tener una semana, imagínate. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente: si por alguna razón alguien compra estas supuestas verificaciones, ¿qué pensarán hacer con ella? Ojo, estoy hablando en caso de que esto sea real y alguien la compre. Pues yo creo que lo mínimo que pueden hacer es fingir, hacerse pasar por un influencer, buscar a niños ingenuos que le crean y por supuesto robarle la cuenta. Yo creo que eso es lo único que van a conseguir con esas supuestas verificaciones, porque no de loco te vas a comprar una verificación como para hacer videos en TikTok, ¿verdad? Entonces, es aquí el verdadero sentido de este puesto. Una de las cosas que arruinan Free Fire y a cualquier otro juego serían las estafas, y es que de verdad no entiendo cómo puede existir tanta gente con el corazón tan dañado y estafar a personas, incluyendo a niños. De verdad que las estafas dentro de Free Fire están a la orden del día. Existen personas que te engañan diciendo que te van a recargar diamantes, tú les crees, les pasas la cuenta y olvídate que te la robaron. Existen otro tipo de personas que te engañan diciendo que te van a subir la cuenta heroico si se las prestas y bueno, terminas estafado. Y asimismo muchas, pero muchas estafas más. Las estafas, gente, arruinan tanto Free Fire que existen personas que cuando pierden sus cuentas principales, que con mucho esfuerzo compraron pases élites y todo ese tipo de cosas, dejan de jugar Free Fire porque alguien, sin corazón y sin madre, les robó la cuenta. En cambio, otros buscan comprar una cuenta antigua o con buenas cosas para empezar de nuevo a jugar Free Fire, y adivinen qué, los terminan estafando también. Las estafas en Free Fire se han vuelto tan recurrentes que terminan arruinando el juego. La gente decide dejar de jugar porque perdieron sus cuentas principales y perdieron todo su dinero de manera absurda. Todo el tiempo y sacrificio en esa cuenta la terminaron perdiendo por las famosas estafas. Y sin duda, una estafa desencadena otra. Te roban la cuenta porque te estafaron, deseas comprar una cuenta para empezar de nuevo y te terminan estafando también. Arruina por completo Free Fire este tipo de cosas.
Y bueno, Bitter, pasemos a algo demasiado malo para la comunidad y que tomó mucha popularidad: los reembolsos. Los reembolsos es algo que se popularizó hace tiempo. Siendo sincero, es el acto más cobarde que puedes hacer, ya que dañas a las personas sin siquiera dejar que metan las manos o se puedan defender. Todo está en recargar por pago store y reembolsar lo comprado. ¿Qué sucede? Que le recargas 5000 diamantes a un jugador y al reembolsarlo, a ti se te regresa el dinero, pero a él ya no se le pueden regresar los diamantes. Y peor aún si se los gasta, ¿eh? Prácticamente es como si te endeudaran sin siquiera saberlo, bro. Muchas cuentas fueron baneadas y abandonadas por dicho acto. Y lo peor es que fue por un simple berrinche del enemigo. O imagina que le revientas la meme a un crack en PvP por ser mejor que él jugando. Y por coraje él va y te reembolsa diamantes. Tú te los gastas y después no tienes cómo pagar. Así que milaguapos, cuando aparezcan diamantes de la nada en sus cuentas, no los gasten, por favor, déjenlos así, ya que puede que sea un reembolso y es mejor esperar y verán que nada puede mal ir sal. A conclusión de todo esto, es algo demasiado vergonzoso y cobarde por parte del enemigo. No lo hagan, milaguapos, Pago Store debería de quitar los reembolsos. O sea, prácticamente si compras diamantes ya no te pueden regresar tu dinero y ya que quede así la compra. Así que no lo hagan, milaguapos, eso es para niños sin amor. Además de que cuenta la mila leyenda que gracias a este acto ya no hay doble evento de recarga en Pago Store cada mes. Y si esto es verdad, es una completa pena y sobre todo lamentable, ya que por parte de la comunidad afecta a muchos que esperaban esta oferta cada mes. Y como pregunta del día, tenemos a Omar, que nos comenta: si un influencer hace sorteos con ciertas dinámicas y el ganador termina siendo un ex influencer, ¿Garena prueba eso? La verdad, esta pregunta está bastante interesante y bueno, las actividades que hacemos varían mucho. En mi caso, yo me encargo de ver a los participantes y revisar si tienen o no el premio que yo voy a sortear. La mayoría de veces solo hago participar a mis seguidores, los cuales no deben de tener el premio que yo vaya a sortear en la sala, o sea, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, yendo al punto de tu pregunta, ¿qué pasaría si gana un ex influencer de Garena o en tal caso Mr. Steven? Si llega a ganar la sala estando en directo a la actividad de manera legal, automáticamente gana el premio, no hay nada que decir. Siempre y cuando sea ganador de manera honesta. Están en todo su derecho de recibir el premio, ya que si la actividad fue en directo, los moderadores de Garena revisarán que haya ganador de forma legal, de forma honesta. Así que en resumen, sí pueden ganar premios. Y como ejemplo te puedo poner el de H Games, que recibió un regalo por medio de un influencer que decidió enviarle el premio a él y me pareció bastante gracioso. Sin haber participado, igual le dieron un premio, porque a veces nos dan la oportunidad de sortear el premio de la manera que nosotros queramos. Para tocar el tema de este puesto, primero deseaba comentarles que estoy empezando a subir todos, pero todos mis tops en formato de TikTok a la plataforma, en donde hace poco subí un fragmento del video de las cosas más ridículas de Free Fire que ya saben está aquí en mi canal. Y bueno, tuvo algunas vistas, y en los comentarios había gente que me decía: llora menos, juega más. Otros me decían: ya vas a empezar a reclamar. Otros me decían: nada les gusta a esta generación de cristal. Y bueno, muchos comentarios negativos de ese aspecto. Me da bastante coraje, gente, y bastante impotencia porque no entienden la idea del video. En ningún momento me estaba quejando del personaje. La idea del video es dar a entender que su habilidad es ridícula. Prácticamente lanza un Hadouken para destrozarte una pared. Doy a entender que el personaje es ridículo. No estoy diciendo que odio al personaje y quiero que lo saquen. No. La habilidad es buena y también es fácil de contrarrestarla. Si te tumban una pared con ese personaje, simplemente pones otra y ya. En ningún momento estoy llorando. Pero la gente no tiene el coeficiente intelectual como para entender un video. Bueno, los que son mis suscriptores sí. Otros no. Como ya les comenté, la idea del video es mostrar las cosas ridículas de Free Fire. Asimismo, el personaje Wukong es un buen personaje, pero es bastante ridículo, hay que aceptarlo. Simple, mi gente. ¿Qué tan difícil es poder diferenciar entre llorar y reclamar por un personaje y diferenciar lo que es dar una crítica con respecto a la ridiculez del personaje? Sé que muchos aquí son bastante fans de Free Fire, defienden con la vida el juego, es bastante bueno, entretenido y hasta muchos aquí Free Fire es hasta su religión, se podría decir. Pero dejando a un lado el fanatismo, y aunque a muchos les duela, hay que aceptar que una de las cosas que más arruinan Free Fire son sus personajes. Ojo, y quiero que quede claro, no estoy en contra de ningún personaje, el juego evoluciona y a su vez nosotros debemos adaptarnos al juego. Pero es que con el pasar del tiempo, cada vez hay más personajes nuevos con habilidades completamente random.
una habilidad más loca que otra. Algunos son bastante fáciles de usar y de combatir, y otros personajes que la verdad convierten a Free Fire en un juego de aventuras, un juego de superhéroes. Cada vez hay más personajes, pero cada vez hay menos formas de usar personajes. Si Free Fire mete más personajes, por lógica sería inteligente que aumente los espacios de habilidades de los personajes también. Tal vez el 2 usar dos habilidades activas para poder contrarrestar la habilidad de algún otro personaje que esté fuerte. El problema de los personajes empezó desde la vez que decidieron innovar y traer un personaje por medio de una colaboración que me imagino que fue bastante costosa. Este personaje fue bastante roto, fue bastante polémico y no decidieron sacarlo. Porque obviamente no iban a sacar un personaje que les costó bastante dinero introducirlo, porque nosotros reclamamos, ¿verdad? Así que decidieron meter otros tipos de personajes como para contrarrestar la habilidad de este, en vez de darle otra solución más factible, cosa que ya he nombrado en otros temas. Y simplemente decidieron contrarrestar, decidieron crearle un counter a un personaje que estaba fuerte, no modificándolo, arruinándolo y a su vez trayendo otro personaje que le dé batalla. O sea, meten y meten cada vez más personajes. Desde allí decidieron introducir personajes que sean el counter de otros personajes fuertes. O sea, es un dolor de cabeza. Y según ellos, para crear una estabilidad. Pero cada vez uno se vuelve más fuerte y vuelve a meter otro personaje más fuerte y así sucesivamente hasta arruinar Free Fire. Otro tema bastante grotesco es la toxicidad, algo que sin duda alguna acabó completamente con la diversión de este juego. Empezando claramente por los emotes, que qué sucede, ¿no? Que el enemigo te tira y te empieza a hacer emotes desgarradores, de esos que te enchilan. Entre ellos el menrisa, por así llamarlo, o peor aún, cuando te revientas a alguien en clasificatoria y al salir de la partida te envían invitación. ¿Y qué recibes? Más insultos que tu mamá regañándote por reprobar en el colegio. La verdad es que este juego es hermoso y no necesitas ser tóxico para divertirte, Bittercito o Bittercrack. Los emotes no son malos, créeme, si tú matas a alguien y haces emote, tampoco es malo del todo, para eso se hicieron. Para eso te costaron diamantes los emotes, para usarlos. Pero ¿por qué no, en vez de llorar por las emotizas que te ponen, practicas si eres mejor cada día en el juego para que ya no te tiren tan rápido? O simplemente lo emites, lo dejas pasar y ya no sucede nada. ¿Por qué no, en vez de jugar y aceptar PvP tóxico, no juegas sanamente sin molestar a nadie? Todos nos enojamos, milaguapos, pero hay de enojos a enojos. Este juego poco a poco va llegando a su fin por estos temas, dañarlo y sobre todo hacer que poco a poco vaya perdiendo el sentido que tenía, divertirse, pasar el rato y sobre todo, jugar por diversión, no por ver quién es mejor que tú. Por un mundo sin toxicidad, milaguapo, recuerda que el tener la cuenta más cara del mundo no te hace ser mejor que nadie. Y para este puesto, recordemos que Free Fire en su mayoría es jugado por menores de edad, los cuales no tienen el dinero suficiente como para recargar, es más, ni siquiera trabajan, simplemente están estudiando, son niños. Muchos de ustedes que son mis suscriptores son niños y entendemos que no tienen para recargar en el juego. Con el pasar del tiempo, el juego cambió lo suficiente como para dejar de ser un juego estratégico y ser un juego de ventajas. Con ese me refiero a que si te encuentras a alguien con la M10-14 al máximo, pues date por eliminado, porque no vas a poder con tu M10 ahí que te dieron en la cajita regalada, no. Menos que seas un man insano o alguien con mucha suerte y bueno, le des todo cabeza, ahí cambia la cosa. Pero bueno, a este punto sabemos que el arma no hace al jugador, ya que hoy en día existe gente que gana hasta sin atributos, o sea, tiene el potencial para ganar, pero no todos somos así. Pero como dije al inicio, Free Fire es jugado por su mayoría por menores de edad, los cuales solo desean jugar por diversión y para pasar el rato con sus amigos. Pero llega alguien con todos los juguetes y los hace polvos en cuestión de segundos, porque tienen mucha ventaja con respecto a dinero. Existen jugadores que desean jugar de forma más competitiva y tal vez por esa pequeña desventaja en armas termina perdiendo, porque al final dos o tres balas de otra arma que tiene doble de daño es mucho más importante que dos o tres balas de un arma que tiene rango, imagínense. Free Fire se ha concentrado mucho más en objetos pay to win que al mejorar la jugabilidad. Tampoco estoy diciendo de que no lo hagan, pero deberían concentrarse más en la experiencia de juego que en sus artículos para ganar, porque de esos ya hay muchos. La ambición de todo esto los está llevando a tener ya cuatro armas evolutivas dentro del juego, que son ligeramente idénticas a otras armas que ya hay dentro del juego mismo a precios mucho más económicos. Y sí, mi gente bella, estas han sido hasta ahora 5 cosas que arruinan a Free Fire como juego. Ha cambiado tanto y me da mucha pena que sea para mal. Esperemos de a poco la comunidad vaya mejorando su actitud y se dé cuenta que Free Fire es un